Siempre hay que ponerle onda. Ahí estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla. Sí, murió, pero murió mal. Pero estoy teniendo problemas ya desde hace días, con lo cual no es nuevo para mí esto. Por eso ya ni me preocupo. Si vuelve a pasar, me vuelvo a subir, salvo que quede una sola filmina. Y si queda una sola filmina, no, la vemos la clase que viene. Pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Bueno, estamos, ¿eh? A ver, déjenme ver cuánta gente hay. Ya hay 44, o sea que están todos, perfecto. Me siguen, todavía me siguen. Disculpen, volvemos un segundo acá. Entonces, para cerrar, porque no me interesa explicar mucho más de este tema, que en realidad es un agregado que le hicimos con Diego, pues no estaba estrictamente en el programa. Bueno, damos lo que tenemos que dar y damos esto también porque no, ustedes no pueden estar ausentes de esto. Tienen que saber que esto también existe, la administración de la cadena de suministro. Pero bueno, nada, lo que le decía Marcela es, fíjate vos, a veces como un software te puede cambiar una buena expectativa de ahorro de costos. Además de todo esto, ¿sí? Además de todo esto, para el análisis de la información hay otro tipo de sistemas, y que son los sistemas que hacen la inteligencia del negocio, que miran los datos. Y son esos sistemas que permiten saber que porque Mar se está caminando por un McDonald's, o paró con el auto en el semáforo, me sigue un mensaje que diga: Marce, ¿no te comerías una hamburguesa? Mira a la izquierda. Y vos mirás, no estoy exagerando, ¿eh? Mirás a la izquierda y ves la M de McDonald's, ¿no te comerías una hamburguesa? Porque sabe, Google sabe desde dónde a dónde voy, sabe la mano por la que voy, porque sabe que me voy desplazando, paré en el semáforo, se da cuenta, pone un sensor, sabe que frené, sabe que ahí está McDonald's, sabe que McDonald's le paga la publicidad. Entonces me tira el mensaje en el momento. Tic, ¿te comerías una hamburguesa vuelta? ¿Te comerías una hamburguesa? ¿No les pasa a ustedes que van a tomar un café a, qué sé yo, Café Martínez, Habana, cualquiera? Y Google le dice: estuviste en Habana, ¿cómo te fue? ¿No les pasó nunca eso? ¿Nunca tuvieron una experiencia de ese tipo? ¿Eh? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Porque hay sistemas de inteligencia del negocio atrás que toman la información de los otros sistemas, de los ERP, de los CRM, de la venta, de la compra, de los recursos humanos y de todos los sistemas de la compañía, los guardan adentro de una base de datos. Esto se ve mucho más explicado después, en la materia que sigue, pero para que tengan una idea. Los sistemas que hacen el día a día de la organización, el ERP, el CRM. Y si no tenés eso, tenés un sistema de ventas, tenés un sistema de compras, tenés uno de cuentas a cobrar, de cuentas a pagar, finanzas, recursos humanos. Todo eso se llaman los sistemas transaccionales de la compañía. ¿Qué son los transaccionales? Son los sistemas que eficientizan a la operación. Pero no están para tomar decisiones. Mejor dicho, no están para analizar información para la toma de decisiones. Están para operar la compañía. Después hay otros sistemas que son estos, que toman esa información de los transaccionales, los analizan y devuelven análisis. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, ya vimos base de datos, lo vieron conmigo. Ya vimos base de datos. Yo les hablé de lo importante de las formas normales, de ser ordenado, de no tener datos duplicados. Bueno, acá es donde yo les avisé. Después en algún momento voy a decir, bueno, no es tan así. En algunos tipos de software no es tan así. Bueno, aquí aparecen las bases de datos multidimensionales para la toma de decisiones.
¿sí? Sepan esto nada más por ahora, no nos vamos a complicar. No nos vamos a complicar con este tema ahora. Pero la idea es la siguiente. Toda esa información que va ingresando a una única base de datos que se llama Data Warehouse, no importa, es un detalle. Esperen que sigo admitiendo gente. Esperá, Matías, ahora te cuento qué es parametrización. Dame un segundo que ahí lo vemos. Ustedes ven acá un cubo. Guardé toda la información. El cubo es figurativo. No se arman cubos porque se usan más dimensiones. Se usan muchas variables para analizar un negocio. Pero para que ustedes lo vean esto, ¿cómo sería? Esperen que voy a poner la herramienta de dibujo. ¿Cómo sería esto? Esto sería hacer análisis de alto valor agregado usando tres variables diferentes. Cliente, tiempo y producto. Si ven que acá hay dibujado en rojito, hay circulado un cubito. ¿Ese cubito qué es? Es el cliente C2 que compró en julio, ¿sí? El producto C. Eso es. Es la intersección, ese cubito, de un cliente que compró un mes un determinado producto. La idea de este software es, primero, explicar con total grado de análisis quién compra qué en cada momento, manejar enormes volúmenes de datos. Acá entra en juego el Data Warehouse, entra en juego el Big Data, también, como concepto de guardar información. Pero la idea es ir hurgueteando en la información de una manera inteligente para explicar, para saber los gustos del consumidor, para saber dónde se compra, dónde se puede vender más, dónde se puede vender menos, qué producto, si pongo un producto en una determinada góndola o lo pongo en la otra. Temas que se ven más adelante, pero no importa. El concepto es este, análisis de información. ¿Qué dice la Filmina? Dice, finalidad, explotar los datos significa analizarlo muy profundo, eso, explotar. Desde, claro, es mirar el set de datos desde diferentes formas de mirar. Viste que hay alguien que dice que un elefante es tan grande que si vos lo mirás de diferente manera lo describís de diferentes modos y solamente el que lo mira completo es el que lo puede describir bien. Bueno, ¿cuál sería la idea acá? Poder mirar al elefante sabiendo que es un elefante, mirándolo de distintas posiciones. Y poder explicar particularidades del elefante que no veríamos nunca por ahí. Bueno, esto es lo mismo. Es tomar los datos de la compañía e ir mirándolos de diferentes ángulos, diferentes formas, agrupando, que ahora lo vamos a ver, agrupando, vamos a decir, variables que nunca se me hubiera ocurrido agrupar, ¿sí? Para tener una ventaja a la hora de tomar una decisión en la compañía. De eso habla la inteligencia de negocios, el business intelligence, ¿sí? O analytics, como lo vean en la compañía, analítica. Da igual. Perdón, tengo que borrar esto y seguimos. ¿Sí? ¿Por qué aparece la inteligencia de negocios? Ah, perdón. Matías, ¿qué es parametrización? ¿Se acuerdan? Esto se ve en sistema, perdón. Parametrización, un parámetro es lo siguiente. Suponete que vos querés hoy mirar el cliente A y después mirar el cliente B, Matías, y después el cliente C. Vos tendrías que tener una pantalla en tu sistema que te permita ir a vos, como usuario, cambiando de cliente cada vez que vos lo quieras. Haces un cuadro desplegable, suponete, y elegís el cliente que querés. O escribís el código de cliente, o el quit, o lo que sea. Pero que vos no necesites de la gente del sistema para hoy analizar un cliente y mañana analizar otro, sino que vos puedas ingresar el parámetro código de cliente y elijas lo que vos quieras. La parametrización es una técnica que se usa en tecnología, en los sistemas, para que el mismo usuario, sin necesidad de cambios en el sistema, puede hacer consultas permanentemente.
todos los sistemas que nosotros usamos hoy en día están parametrizados. Tienen la posibilidad de que el usuario final elija cosas. Eso es parametrización. Me estaba olvidando de responderte, perdona. Bien, entonces, volviendo. A ver, déjenme ver una cosita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar dos filminas más y data mining, que es un tema que se puede ir largo. Lo vamos a ver la clase que viene. Total, la verdad que avanzamos muy bien hasta acá. Hoy sabemos que la cantidad de datos aumenta de manera exponencial. Cada vez más se duplica, se triplica. Es increíble la cantidad de información que manejamos hoy. Ni hablar de estos días de cuarentena, ¿no? Ni hablar de estos días de cuarentena. Para que se den una idea, salió una noticia que Zoom vale más que siete compañías aéreas de primera línea. Salió el otro día, ¿sí? O sea, Zoom en este momento vale más. Todo el mundo se vuelve a comprar Zoom, porque anda bien. La cantidad de datos entonces aumenta exponencialmente. Los datos están dispersos en la compañía. Tengo el sistema de compra por un lado, el de ventas por el otro. Y se hicieron de diferentes maneras, o sea que es difícil integrarlos. Y además, los datos se degradan con el tiempo. Vamos a explicarlo. ¿Qué quiere decir que un dato se degrade? No quiere decir que se pudre, se echa a perder, y de entonces no sirve más porque se pudrió. No, si es digital, entonces se pudre. ¿Qué significa que el dato se degrada? Que pierde valor. ¿Por qué? Me decís, ¿cómo va a perder valor un dato? Un dato es un dato. No, ya te lo explico, muy fácil. Si vos tenés ventas en pesos, dentro de un año ese dato está degradado. Dentro de 2 años no tiene sentido. En Argentina que vivimos, 2 años para un dato en pesos, no tiene, ya está, se acabó. No me sirve más. Me sirve solamente para nada. Para saber cuánto vendí. En cambio, si lo meto en un sistema de analítica, le pongo datos externos a la compañía como inflación, tipo de cambio y otro tipo de variaciones que se me ocurre, el IPC, por ejemplo, entonces yo hago series, ¿sí?, normalizadas y llevo a valor actual, ¿sí?, lo que vendí en el pasado o a valor pasado lo que vendí hoy o dolarizo todo en tiempo real, no lo hago a mano, lo hace el software. Oh, ya. Yo no me preocupo más. El dato vuelve a tener valor. ¿Por qué? Porque lo pongo en realidad, pero no lo hago a mano yo en Excel. Lo hace todo el software. Entonces, yo cada vez que miro puedo pedir la serie real, la serie normalizada, la serie base 100. Por ejemplo, vos podés seguir, ahí ya hay gráficos que vos podés ver acá de lo que se te ocurra que te lo hacen normalizado, te lo hacen porcentaje. Es muy interesante todo esto. Bien. Es raro, me está diciendo que ya pasó media hora de nuevo. Se me fue el día hoy. Bueno, hoy es crítica la seguridad de los datos. Es muy crítica la seguridad de los datos. Es fundamental poder, poder manejar los datos con seguridad, que no me lo van a robar, que no me lo van a hackear y que voy a proteger los datos del cliente. Y hay mucha redundancia, ya lo vimos cuando vimos base de datos. Por todo esto, es muy difícil analizar información. Y entonces aparecen dos conceptos y nos quedamos acá al fin de la clase. El concepto de calidad y el concepto de integridad, que es importante. Uno cuando hace este tipo de software de inteligencia de negocio tiene que manejar calidad. Lo refiere a que el dato tiene que ser bueno. Ya vamos a ver más adelante en la otra materia que, cuáles son las características de la buena información. Tengo que validar los datos. Yo no puedo poner datos sin comprobar que estén bien. Y tengo que manejar variables para la calidad. ¿Qué variables? Por ejemplo, precisión, que los datos sean precisos, que sean accesibles, que el que lo necesita pueda acceder, que sean relevantes, que sean importantes, que sean oportunos, o sea, que lleguen en el momento que se tiene que recibir la información, y que sean completos. O sea, son variables muy fuertes de la calidad. Porque lo más común que te pasa con la mala calidad es datos incorrectos,
redundantes, robados, irrelevantes, pérdida de información. Hay de todo eso todo el tiempo. Eso hace a la mala calidad. Y recuerden esto que le voy a decir yo, que lo voy a repetir más adelante, sí, otro día. La buena calidad tiene un costo. No es gratis tener buena calidad. Y es bastante cara. Pero más cara es la mala calidad. Porque me induce a errores que a veces hasta no se pueden resolver. Entonces, cuando a vos en una empresa, cuando seas administrador, administradora, contador, ¿sí? Y te digan, no hagamos esto porque poner este software de calidad o revisar esto es costoso, vos acordate de esto. Y le puedo decir, acordate que la mala calidad es más cara. Porque además nos genera incertidumbre y nos puede hacer perder clientes. Entonces, invirtamos. Busquemos, si querés, un software más baratito. Pero invirtamos en calidad. ¿Sí? Bueno, nunca se olviden de eso. La mala calidad es más cara que la buena calidad. Y la integridad. Esto es importante. Los datos tienen que ser íntegros, precisos, correctos, válidos. Esto es fundamental. Si ustedes no pueden garantizar que los datos que ustedes utilizan son íntegros, tienen un problema. Vamos a dejar acá, va, momento de preguntas, pero vamos a dejar acá, creo que estará la última antes de data mining, a ver. Sí, este tema, la clase que viene. Es lo último que nos queda, va a ser cortito, no lo voy a hacer muy largo, y arrancamos ya con otro tema, la misma clase que viene. ¿Ok? ¿Preguntas? Igual, gracias por haberse quedado, ¿sí? Y le hicimos larga hoy, gracias por haberse quedado, porque yo no quería dejar mucho para la semana que viene y hubieron bastantes preguntas y había que contestarlas, entonces yo preferí extender la clase. ¿No preguntas? Bueno, si no hay preguntas, se pueden ir desconectando. Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa que necesitan cuando van leyendo el material, me van escribiendo, ¿sí? Chao, chicos, que la pasen bien. No, no se olviden, chau, de escribir, ¿eh? Dale, gracias. Cualquier duda, me escriben, ¿eh? Cuando puedan, nos deja. Sí, sí, la estoy mirando. Estoy. Vos, no creas que me olvidé. Lo voy a pensar el fin de semana. Total, tenemos tiempo. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos el jueves, ¿sí? Y el lunes lo ven a Diego. Que sigan bien, chicos.